Mis queridos amigos y hermanos, hoy martes 23 de febrero de 2021, primera semana de Cuaresma, la Santa Iglesia nos presenta el Evangelio de San Mateo, capítulos 6, del versículo 7 al 15. Nos dice el Señor: cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que por hablar mucho serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos y hermanos, Jesús nos enseña a comportarme como un hijo de Dios. Un primer aspecto es el de la confianza. Cuando hablo con Él, pero el Señor nos advierte: no hablen demasiado, no charlen demasiado. Y es que los hijos, cuando hablan con sus padres, no lo hacen con razonamientos complicados ni diciendo muchas palabras, sino que con sencillez piden todo aquello que necesitan. Siempre tengo la confianza de ser escuchado por Dios, que es Padre. Me ama y me escucha. De hecho, orar no es informar a Dios, sino pedirle todo lo que necesito, ya que nuestro Padre sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. No seré buen cristiano si no hago oración, como no puede ser buen hijo quien no habla habitualmente con sus padres. El Padre Nuestro es la oración de Jesús mismo, que Él nos ha dejado y enseñado, y es un resumen de la vida cristiana. Cada vez que rezo el Padre Nuestro, me dejo llevar de su mano y le pido aquello que necesito cada día para llegar a ser mejor hijo de Dios. Necesito no solamente el pan material, sino sobre todo el pan del cielo. Pidamos que nunca nos falte el pan de la Eucaristía. También aprender a perdonar y ser perdonados. Para poder recibir el perdón de Dios, nos ofrece: dirijámonos al Padre que nos ama. Dicen las fórmulas introductorias del Padre Nuestro de la Misa. Durante la Cuaresma, la Iglesia nos pide profundizar en la oración. La oración es hablar con Dios. Es el bien más alto
porque constituye una unión con Él, nos dice San Juan Crisóstomo hermosamente. Señor, necesito aprender a rezar y a sacar consecuencias concretas para mi vida, sobre todo para vivir la virtud de la caridad. La oración me da fuerzas para vivirla cada día mejor. Por esto pido diariamente que me ayude a disculpar tanto las pequeñas molestias de los otros como a perdonar las palabras y actitudes ofensivas, y sobre todo a no tener rencores. Y así podré decirle sinceramente que perdono de todo corazón a los que me ofendieron. Mis queridos amigos y hermanos, esto lo podré conseguir porque me ayudará en todo momento la Madre de Dios, Jesucristo, pero también la Santísima Virgen María. Y pidámoselo también a través, en este año de un modo particular, del glorioso Patriarca San José, patrono de la Iglesia Católica, de nuestro patrono del canal, el Beato Calvo Acutis, y de todos los amigos de Dios que están con el Señor y nos dicen desde el cielo: ánimo a seguir adelante, fuerzas para poder crecer en la oración, para hablar con Dios, para buscar esa unión con Él. Que así sea.